Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí sigo enseñándoos cosas de mi infancia, esta vez en esta caja de teléfonos que no he guardado teléfono. Tengo guardadas unas joyas de cuando era muy pequeña que tienen algo que ver, por eso os lo quiero enseñar, con mi canal. O sea, mi canal es Ainar Audio y tiene mucho que ver pues con audio, con vídeo, con libros, pero en este caso os quiero enseñar audio. Y son joyitas que tengo desde cuando era niña. Hay gente que supongo que por la edad no sabrá ni qué son. Pero si os enseño esto, estos son antiguos casetes que había antes donde pues se compraba la música, cosas de audio, de cuentos, de un montón de cosas, ¿no? En este caso yo tengo guardadas un montón de cosas de cuando era súper pequeña. Y como esto es Ainar Audio, pues quiero enseñárosla para recordarlo. Me gustaría saber también si tenéis algún casete guardado, si sabéis lo que son o si coincidís conmigo en tener alguno de estos. En este caso, este es la banda sonora de La flauta de los pitufos. Imaginar los años que tiene esto. Son de los dibujos de los pitufos, de cuando salieron. Tiene la cara 1 y la cara 2, para los que no sepáis. Y bueno, vienen aquí todas las canciones que había allí. Esto es el mundo loco de los payasos. Son los payasos de la tele. Y aquí vienen con todas las canciones y todo lo que se podía ver ahí en lo que sacaban en la tele. Ya veis, Miliki, Fofó, Fofito. Bueno, es que es una pasada el recordar todo esto. Son cosas que de niña me hacían, bueno, una ilusión tremenda, ¿no? Javier Zuazo, Cuaderno de invierno. Esto me lo descubrió un tío mío cuando era adolescente. Me mandaron a hacer en la escuela unas grabaciones de poesía y bueno, se me ocurrió pues grabar mi voz y metiéndole música. Entonces le pedí ayuda, que necesitaba música instrumental, y claro, en aquella época todavía no había internet ni cómo bajarla. Entonces él me ayudó, me trajo esta cinta, y la verdad es que acabé enamorada de este libro. Bueno, de este libro, de este casete. Son unas canciones que podéis encontrar incluso en YouTube, podéis buscarle con su nombre, y tiene las canciones subidas, y la verdad es que cada vez que lo escucho son preciosas. Y os animo a que lo escuchéis. Hay alguna vídeo de reseña mía en la que he usado música de él. Está el Oyemira Gordo de Petete. No sé si conocéis a Petete, pero en mi época era una auténtica locura, donde, bueno, era una daban en la tele los dibujos. Era como un pingüinito rosa y luego sacaron pues eso, las cintas, enciclopedia, revistas, que os enseñé en el link de las revistas, os enseñé alguna que tengo de él. Luego aquí tengo las aventuras de Enrique y Ana, de estas creo que tengo dos. Es esta la original y esta era grabada, bueno, grabada, se me estropeó la carátula, ya veis que la puse a mano. Pero es la original también. Hay carátulas que, bueno, se me estropearon. Luego el grupo de los Nins. A esta la tengo un especial cariño porque me lo regaló una persona que ya no está. Y bueno, fue un regalo muy, muy bonito y lo tengo pues con un cariño muy, muy especial y que no se me va a olvidar nunca. Así que, bueno, esta la tengo como algo muy especial, ¿no? Luego tengo muy por aquí más cosas. Dime que me quieres. Bueno, estas son cintas de Discolandia, que eran pues grupos como tipo Parchís y así. Y entonces pues hay un montón de canciones aquí. Sacaron unas cuantas y ya ves, tengo sin carátula también porque se me rompían las cajas y demás. Entonces para poder salvarlas, pues cogía y las escribía a mano, pero las cintas son las originales. ¿Qué más tengo por aquí? Es que, bueno, puedo estar hasta mañana porque hay muchísimas. Imaginaos, María Jesús y su acordeón. Esta era la de la canción de los pajaritos. Luego aquí el Veo Veo con Teresa Rabal,
que era también genial, el programa de la tele, y luego iba en circo por toda España. Eran canciones muy chulas que te enseñaban muchas cosas. Miliki presenta a Monano y su banda, también de los payasos de la tele. Y estas son un poquito más modernas, son el primer disco de Café Quijano, que bueno, entre la gente que teníamos, que se había comprado el casete y luego se pasaban unos a otros y demás, y nos lo grabábamos entre la gente, ¿no? Cuando todavía no había posibilidad de comprarse demasiado. Este es Sergio Dalma, Sintiéndonos la piel. Este me encanta, está Bailar pegados, y bueno, Sergio Dalma, desde que empezó con Esa chica es mía, pues es alguien muy especial en esta casa, así que imaginaos los años que tiene esta. Yo luego todos los demás los tengo en CD, pero bueno, esta la tengo todavía en casete porque era de las primeras, igual que Esa chica es mía, que es la primera que sacó, y también está en cinta casete, imaginaos. Aquí tengo otra de Enrique Llana, con la canción de Ete y un montón de ellas más. Esta vez es la original. Esta también fue una grabación que hice un poquito de un musical de We Will Ride You, inspirado en Queen, que bueno, grabé un poquito para hacer luego el programa en el que estaba yo antes de radio, que hablaba sobre musicales, ¿no? Estos son de cuentos infantiles, de La ratita presumida en concreto y Pulgarcito. Eran unos cuentos que venían con la cinta incluida, y entonces podías leer el cuento y a la vez escuchar con música y todo los casetes. Es un poco lo que me inspiró a mí a crear el canal que tengo ya ahora, ¿no? Con las reseñas y la música, el vídeo y todo eso. Bueno, pues está un poquito inspirado a esto. Luego tengo La década prodigiosa, de Laura Pausini. Son los primeros discos de todo que solamente había en casetes. Imaginaos, la banda sonora de la película del Rey León. Agujetas de color de rosa. Esto es increíble. Recordar lo que tengo por aquí. Que esto era pues una de estas telenovelas o teleseries que había antiguamente. Y esta era muy chula porque era de patinaje y de música y me gustaba mucho. La onda vaselina tengo pues un montón. Tengo pues todos los casetes que salieron porque fue una banda que me flipó cuando salió. Un grupo de México, de chavales, que hoy en día todavía están. Así que si os interesa descubrirlo un poco, podéis buscar en YouTube. Ahora se llaman OV7. Pero estas cintas eran chulísimas, y además ellos aparecían con unos trajes de la época de gris y todo esto, que es que a mí me flipaban tanto. Y luego tengo la banda sonora de Mi chica, de la película, y Breakfast and Music, que vino con de regalo con alguna cosa que compré, que es música así como de americana de la época de los 60 o de los 70, y con canciones muy chulas. Así que imaginaos todo lo que tengo aquí guardado de cuando era niña, adolescente, cosas que, bueno, que ahora sin tener un casete portátil donde meterlo, que lo tengo por ahí guardado, y entonces cuando vuelvo a sacar estas cajas me vuelvo a acordar de que tengo que volver a reescuchar todo esto, porque fueron momentos muy especiales cuando las compré, cuando me los regalaron, cuando las escuchaba, y bueno, ya sabéis que nunca me quiero desprender de las cosas que me traen tantos recuerdos. Os escucho, os leo, y me encantaría saber si conocéis lo que es un casete, para la gente que es muy joven. Si tenéis casetes por ahí, qué es lo que tenéis, etcétera, o si me queréis preguntar cualquier cosa de lo que os he enseñado. Así que encantada de leeros en los comentarios.